私は国政リーユ七世のユーヘンよ。無駄な時間を過ごしてると仕事が終わらないわよ。行こう、時間は有限よ。変革の時は来た。千年続いてきた秩序はついに終わる。この歴史的瞬間を私と共に見届けるわよね。はっやっはっはっはっ、いけ陣営のごとく、瞬く間に、はっ、我が剣よ、影に従え。目標を定めて日々努力を重ねればいずれ成長するのよ。El equilibrio terrenal de las siete estrellas de Liyue tiene su opinión sobre el gobierno de Rex Lapis en Liyue, pero, en realidad, a los dioses les gusta bastante los escépticos como ella. Cree firmemente que los asuntos que atañen al destino de la humanidad deben ser gestionados por la humanidad, que es la única capaz de hacerlo como es debido. Para demostrarlo, Keqing trabaja más duro que nadie. Rex Lapis ha traído prosperidad y abundancia a Liyue, y su gobierno y sus hazañas se transmiten a través del saber popular de la gente. Pero para alguien tan cercano a un dios, Keqing carece del respeto que muchos tendrían hacia él. Siendo realistas, ¿creen que Morax lo sabe todo? Las siete estrellas de Liyue se encargan de supervisar todo lo que ocurre en el puerto, ya sean asuntos importantes o insignificantes, mientras que Rex Lapis solo desciende una vez al año. Mientras que la historia ha demostrado que seguir el ejemplo de Morax ha sido la decisión correcta, Keqing cree que los humanos deberían tener orgullo propio y que sus puntos de vista merecen ser tomados en cuenta. Como tal, a menudo aboga por opiniones distintas a las de Rex Lapis, y es la primera en ponerlas en práctica. Sus radicales acciones han tenido resultados estelares, pero también han atraído miradas de desaprobación entre los devotos de Rex Lapis. Desde el punto de vista de Keqing, la oposición es la excusa de aquellos que se han vuelto complacientes bajo el auspicio de su deidad, y que no pueden reflexionar sobre el futuro de la humanidad por ellos mismos. Pero siempre hay alguien que debe marchar a la vanguardia de la época y crear un nuevo camino con sus propias manos, y el equilibrio terrenal está decidida a hacer su parte en esta labor. Keqing, la hija de una ilustre familia de Liyue con un orgulloso linaje, conoce mejor que nadie la influencia de Rex Lapis en la gente de Liyue. Una vez cada pocos años, de forma casi cíclica, se produce un gran cambio en la economía de Liyue después del rito del descenso. Una vez que se anuncian las nuevas políticas de Rex Lapis, algunas familias lo celebran, mientras que otras lloran. Los pobres esperan tener por fin una oportunidad de ganar dinero, y los ricos rezan para que las mareas cambiantes no se lleven la suya. En lugar de analizar cuidadosamente el entorno económico, los comerciantes por su parte son más propensos en realizar inversiones basadas en sus creencias. En el actual Liyue, no se puede culpar a nadie que adopte estas estrategias, ya que Rex Lapis es una poderosa deidad en la que se puede confiar para todo. Pero Keqing tiene su opinión sobre todo esto. ¿Qué pasa si un día Rex Lapis deja de cumplir con su deber? ¿Qué sería de la gente de Liyue? La prosperidad actual de Liyue es similar a un magnífico castillo de arena en la playa. La humanidad no tiene el poder de decidir cuándo subirá la marea y lo destruirá todo. Sin embargo, la gente no apoya la mayoría de los puntos de vista de Keqing. Para la mayor parte de las personas, su vida no es más que un breve e insignificante momento en la larga historia de Liyue, y no tiene sentido pensar en resolver este dilema existencial. Para ella, en cambio, esta perspectiva denota holgazanería y cobardía, y niega toda posibilidad de que la existencia de la raza humana tenga algún sentido. Si nuestras vidas no tienen ningún valor, se pregunta Keqing, entonces, ¿por qué esperamos que los dioses se preocupen por nosotros? Al no estar dispuesta a comprometerse con alguna creencia, se muestra escéptica con absolutamente todo, desde la amabilidad de Rex Lapis a la pereza de la gente, pasando incluso por la forma en que funciona la sociedad. Los asuntos que afectan al destino de la humanidad deben ser gestionados por la humanidad, que es la única capaz de hacerlo como es debido. Hasta que, finalmente, llegó el día en que pronunció su famoso discurso durante el rito del descenso. Rex Lapis ha velado por Liyue durante un milenio. Pero, ¿qué pasa con el próximo milenio? ¿Qué pasa con los próximos 10 o 100 milenios? ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a mantener este statu quo? Al escuchar estas palabras, Rex Lapis empezó a reír a carcajadas. ¿De qué se reía exactamente? Eso es algo que solo el Arconte sabe.
hay quien puede seguir el ritmo de las ideas innovadoras de Kecheng, pero nadie puede seguir su ritmo de trabajo. Tal vez, en un esfuerzo por convertirse en un modelo a seguir para su gente, se exige a sí misma trabajar 10 veces más duro que los demás, y no soporta el más mínimo signo de pereza o ineficiencia. Las habilidades y la esperanza de vida de los humanos son más limitadas que las de los dioses. Esto quiere decir que, si se permite la indiferencia y la lentitud, los humanos nunca podrán reemplazar a sus contrapartes divinas como líderes de su propio mundo. Justamente debido a esta forma de pensar, nadie puede seguir su ritmo de trabajo. Independientemente de la tarea, Kecheng no descansa hasta que el trabajo esté terminado, y cuando algo se tiene que posponer medio mes, hace todo lo posible para tratar de revertir el problema en un plazo de 48 horas. Además, su concepto de completar una tarea es mucho más ambiciosa que simplemente terminarla. Se asegurará de que no quede ningún cabo suelto en los demás aspectos. Desde fuera, todo el mundo diría que es una persona eficiente y perfeccionista. De hecho, ninguno de los asistentes que ha tenido duró más de 3 meses en el puesto. Ha recibido innumerables críticas por ser tan impaciente y por no estar nunca de acuerdo con nada. A pesar de ello, llegó a la conclusión de que el hecho de que sus asistentes no duren en el trabajo es hasta cierto punto reflejo de su propia ineficiencia, así que decidió ceder en algunos aspectos. Hoy en día, si te encuentras con algún asistente de Kecheng encargándose de un asunto con 3, 4 o incluso 5 años de antelación, no te alarmes. Es algo completamente normal. Kecheng les dio un poco de ventaja, pero pronto los alcanzará. Las experiencias del ayer se convertirán en mis fortalezas del mañana. Este es uno de los principios por los que se rige la vida de Kecheng. Como pasa tanto tiempo en la terraza Yujin, ve las mismas cosas día tras día. Pero para poder pensar y actuar tan rápidamente como un rayo, se necesita una gran cantidad de experiencia. Así que, si Kecheng se entera de que hay algo que hacer, ella misma lo hará. Por ejemplo, una vez trabajó durante 2 meses en la construcción para hacerse una mejor idea de este tipo de trabajo y, así, idear un plan de mejora para los salarios del sector. Es difícil imaginar que esta joven con tantos aires de autoridad haya tirado de carros en el abismo, excavado tierra en el muelle sur del puerto y comido con sus compañeros obreros en los mismos abarrotados y diminutos comedores que ellos. Además de trabajar, también aprovechó la oportunidad para reunir pruebas con las que denunciara a un poderoso jefe conocido por explotar a sus trabajadores. Al final, lo detuvieron sin que supiera cómo lo habían descubierto. Pero cuando la geoarmada lo llevó a la sala de interrogatorios, allí vio a una llamativa joven vestida con una fina túnica. ¡Oye tú! ¿No nos hemos visto antes? Incluso él se dio cuenta de la estúpida que era la pregunta que acababa de hacer. Sobre todo cuando la geoarmada presentó a la mujer de la siguiente manera. Estás ante el equilibrio terrenal de las 7 estrellas de Liyue. Compórtate como es debido y mantén tu distancia con ella. ¿En qué estaba pensando aquel tipo al hacer esa pregunta? Ahora que el gobierno celestial es cosa del pasado, las viejas reglas no pueden seguir siendo las mismas. Pero establecer nuevas leyes para Liyue, cuya historia tiene varios miles de años, es una tarea de magnitudes inconmensurables. Al principio, Kecheng estaba increíblemente entusiasmada. Llevaba mucho tiempo preparándose para el día en que finalmente podría mostrar su temple. Pero, tras varios meses, todavía seguía encargándose de lo mismo. La gestión de la tierra y las infraestructuras, lo que la estaba volviendo loca. Por mucho que trabajara, la cantidad de tareas que hacer nunca acababa. En cierto modo, lo estaba consiguiendo, sí. Pero no con tanta facilidad como Rex Lapis. ¿Por qué solo puedo hacerlo a este ritmo? ¿Por qué no puedo hacerlo mejor? En realidad, sabía perfectamente el porqué. De alguna manera, los dioses habían reconocido positivamente la falta de respeto que tenía hacia ellos. Pero eso no significaba que estuviera lista para reemplazarlos. Al fin y al cabo, seguía siendo la resuelta y tenaz Kecheng de siempre. A partir de ese día, se encerró para estudiar todos los libros clásicos y aprender lo que necesitaba. Al situarse en el nivel más bajo, aceptó con los brazos abiertos todo lo que hasta ahora no había aceptado. Durante esa época, recuperó cierta calma y, poco a poco, desechó el rechazo que había tenido durante tanto tiempo hacia Rex Lapis. Ambos estaban trabajando para el bien de Liyue, después de todo. Y dos personas que aman lo mismo no deben estar en lados opuestos. Al parecer, también comprendió el porqué de aquella risa a carcajadas de Rex Lapis durante el rito del descenso de ese año. Kecheng cree que se trataba de una manera de expresar el reconocimiento y las expectativas que Rex Lapis tenía sobre ella. Sigue siendo igual de contundente y decidida, pero a veces, cuando se siente perdida, se detiene un momento y piensa, ¿qué haría Rex Lapis en un momento como este? Cuando Kecheng, que ha dedicado una gran parte de energía a Liyue, tiene un poco de tiempo libre, suele emplearlo en una afición que nadie esperaría que tuviera,
ir de compras. En sus días libres, se pone ropa normal y disfruta de un día de tiendas por la pendiente Feiyun y el peñasco Chihu. Tras la muerte de Rex Lapis, Keqing pudo mantener este método de desahogo a pesar de su apretada agenda, aunque con una pequeña diferencia. En uno de sus paseos para comprar, encontró un puesto pequeño y sencillo que vendía unas lindas figurillas de arcilla de Rex Lapis con cuerpos diminutos y cabezas grandes. Aunque ella lo que quería era convencer a sus amigas para visitar la tienda de seda de enfrente, se acercó a aquel puesto, tomó una figurita y la examinó detenidamente. Sabía que no tenía mucho tiempo, entonces después de mirar alrededor para asegurarse de que nadie la estaba mirando, la apagó y se la guardó rápidamente. Pero apenas había colocado la figura en su bolso cuando dio un suspiro de alivio y una sonrisa se le escapó. En ese momento, una de sus amigas, que llevaba unas telas de seda a cuestas, le dio unas palmaditas en el hombro. Al final, todo se reveló, ya que sus amigas eran bastante chismosas. Le preguntaron, ¿no eres tan escéptica? ¿Por qué quieres una de esas figuras? ¡Para! No hay nada malo en la autorreflexión, ¿cierto? Respondió ella, algo que hubiera sido convincente si no tuviera una estantería llena de artículos de introspección de Rex Lapis en su casa. Aunque es noble de nacimiento, Keqing trata de mantener sus lujos al nivel que le corresponde como una de las 7 estrellas de Liyue. Cuando está fuera de la ciudad, a menudo se adentra en áreas deshabitadas para fortalecer su conocimiento y agudizar su voluntad. Se ha enfrentado a innumerables desafíos, pero, a diferencia de los mochileros y aventureros, ella no lleva consigo nada más que su horquilla y una espada. Cuando una horquilla está infundida con electro, puede convertirse en un cuchillo de filo inigualable, útil para cortar hierba y leña, desollar y tallar huesos. Si se encuentra a una gran altura, solo tiene que clavar la horquilla en el suelo, atarla a una cuerda y descender. También sirve como dispositivo de seguridad increíblemente sensible para acampar. Si alguien la vuelca o la tira en el suelo, cualquier movimiento inusual alertará y despertará a Keqing inmediatamente. Incluso se puede usar para pescar. Simplemente la arroja al agua cuando tiene hambre y siempre habrá un pez que quede inconsciente por la descarga eléctrica. Después de eso, encontrar un palo en el que asar el pescado no supone ningún problema. Algunas personas de mente cerrada han ridiculizado la horquilla de Keqing por estar vieja y desgastada, pero esto no la enoja. Es más, lo considera motivo de orgullo. Su aspecto antiguo y desgastado es lo que le da su encanto. Keqing es una escéptica sin igual cuando se trata del valor de las visiones. Ella sabe que todo lo que tiene lo consiguió por su trabajo duro, pero también sabe que los demás no reconocen ese trabajo, sino que todo el mérito se lo lleva a su visión. Una vez, creyó que el cristal púrpura de su visión le había robado el orgullo, y que era la manera que tenían los dioses de desafiarla e insultarla. De hecho, ha tratado de destruir su visión en muchas ocasiones. Una vez, la dejó en un incendio durante 3 días y 3 noches. Dejó que un carro minero lleno de rocas pasara por encima de ella, e incluso la lanzó al vacío desde la cámara de Jade. Desafortunadamente, nunca logró destruirla. Al agotar todas sus ideas, y sin querer que cayera en las manos equivocadas, Keqing se vio obligada a aceptar la visión como parte de su vida. Con el paso del tiempo, incluso llegó a apreciarla. Se dio cuenta de que este objeto, en realidad, no había sido imbuido con ninguna voluntad divina. Y de hecho, tenía muchos usos prácticos. Así pues, decidió hacer uso de ella. En vez de su fuente de poder, más importante es la motivación de una persona para ser más fuerte. Independientemente de su forma de pensar en el pasado, la visión y los poderes de Keqing se han convertido en parte de ella. Fue gracias a los arcontes que no acabó destruyéndola, ya que seguramente se habría arrepentido en el futuro.